Hermanos, con gozo han vivido ustedes en el seno de su familia el nacimiento de un niño, de una niña. Con gozo vienen ahora a la iglesia a dar gracias a Dios y a celebrar el nuevo y definitivo nacimiento por el nombre de Dios. Todos los aquí presentes nos alegramos en este momento porque se va a acrecentar el número de los bautizados en Cristo. Dispongámonos a participar activamente. Papás, ¿qué nombre quieren darle a su hijo? Alicia. ¿Y qué piden a la iglesia de Dios para su hija? Bendiciones. El bautismo. Ustedes, papás, que piden el bautismo para su hijo, deben darse cuenta de que contraen la obligación de educarlos en la fe, para que guardando los mandamientos divinos amen a Dios y a su prójimo como Cristo les enseñó. ¿Se dan ustedes cuenta de la obligación que contraen? Sí. Padrinos, ¿están dispuestos a ayudar a los padres de estos niños a cumplir con estas obligaciones? La comunidad cristiana lo recibe con gran alegría. En nombre de ella yo lo marco con la señal de la cruz. Oremos. Dios nuestro, que nos haces participar del misterio de la muerte y resurrección de tu Hijo, concédenos que animados del Espíritu de hijos adoptivos progresemos continuamente en esta nueva vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pueden sentarse. Thank you.
Había un fariseo llamado Nicodemo, hombre principal entre los judíos, que fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está contigo. Jesús le contestó: En verdad te digo que quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Le respondió Jesús: En verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. Mis queridos hermanos y hermanas, el Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay una esta lectura que pues verdad dice: ¿Cómo puede nacer, cómo puede renacer? Es un gran misterio de decir cómo esta niña va a renacer si ya nació. Renacer por el Espíritu. Esta niña ya nació por la carne de mamá y papá. Entonces ahora tiene que nacer o renacer por el Espíritu. Tiene que recibir el Espíritu Santo para que tenga una vida, ¿verdad? Como yo, ustedes introducimos en la vida de Cristo. También el agua nos lleva a la muerte, también, pero nos hace parte de Jesús en la resurrección. Ese es el bautismo, recogemos, recibimos el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guíe en todo nuestro caminar. Entonces hoy ella va a recibir el Espíritu Santo y va a recibir dones, dones que envía Dios a esta criatura, pero esta criatura no sabe nada todavía, ni entiende lo que va a pasar, ¿verdad? Y tal vez ustedes, padrino, pues van a tener que estar muy al pendiente de lo que va a pasar en sus dones. ¿Cuáles serían los dones? ¿Qué se refiere con dones? Dones, pues es dar, ¿verdad? Algo que Dios les haya dado a ustedes y que ustedes lo dan. ¿Qué? ¿Se refiere? ¿Algún don que Dios de lo que ustedes nacieron canta? ¿No? No. ¿No lo ves? ¿Ni en el huerto? ¿Ni en el baño? A veces para mí. Pero son los ojos. Alguien que tenga un don. Por ejemplo, un doctor. Dios le da el don de ser médico. ¿Hay un médico aquí en la sala? Dios le da el don de ser don de Dios. Por ejemplo, a nuestro director de música, Dios le dio un don. No, que está muy hermoso. ¿Verdad? Dios le dio el don de cantar, pues él lo da. En la misa, los domingos, él está, ¿verdad? Alabando, está ayudándonos a cantar. No sé qué le da el don. ¿Verdad? Y es un don que él da. Dios me dio el don a mí de labrador, por eso estoy aquí de este lado. Entonces cada quien tenemos un don y hay que regalarlo, hay que darlo. Esta niña no sabemos qué don va a tener, pero ustedes también nos tienen que investigar. Ustedes tienen que velar por el crecimiento espiritual, ¿no? A ustedes no se ven. Ustedes tienen la obligación de velar por el crecimiento espiritual de esta niña. Cuando llegue a su tiempo, la primera comunión, ustedes tienen que recordar: hey, papás, compadres, ¿qué pasó? Mi niño no está registrado en la primera comunión. No, es que yo no tengo chance. Yo lo digo. Primera comunión, confirmación, y posteriormente, cuando llegue a ese momento, el matrimonio. ¿Verdad? Pero ustedes tienen que estar velando porque vienen a hacer la promesa con ellos. Papás, ahora sí. ¿Cuáles son las funciones de ustedes? Ir a trabajar, chambear, tener dinero. No, pero yo hablo lo espiritual. Dice que sí, pero no. Yo estoy hablando de lo espiritual. No lo materiales, es parte de nosotros, pero tenemos hijos porque hay que mantenerlos. Pero lo espiritual, ¿cuál sería la responsabilidad de ustedes? Enseñarles las lecturas. Muy bien. Pero hay algo un poquito más.
tienen que ser para sus hijos, para su legado. Ustedes como ejemplo tienen que enseñar a su niña que tiene que venir a la iglesia todos los domingos, que hay un proceso de primera comunión. Si ustedes no vienen a misa los domingos, es seguro que ella no va a venir a misa. ¿Por qué no? No conoce la iglesia, no conoce el camino. Pero ustedes se agarran a su niña y se vienen. Y a veces les digo yo que el papá va a decirlo bien, no va a llegar a la mamá con los niños, hay una señora que tendrá marido, no si tiene, se quedó dormido en la casa. Entonces la obligación, papás y padrinos, es con el ejemplo. Con el ejemplo guiar a esta niña para que llegue a ser una buena cristiana. ¿Y ustedes, los abuelitos? Gracias a ustedes, abuelitos, porque si no fuera por ustedes, no habría muchos bautizados, porque yo sé que los abuelitos andan bien, yo quiero más bautizar, mira, no, que más ya se va a usar y yo a decir, si no aviso. Gracias, abuelitos, porque por ustedes se logra todo. ¿Ok? Continuemos y después a ustedes les va a tocar. ¿Verdad? Con su miedo, yo no voy viniendo a bautizar. Esa es una cadena, ¿verdad? Vamos a continuar. Nos ponemos de pie. Hermanos, invoquemos la misericordia de nuestro Señor Jesucristo en favor de este niño, niña que va a recibir la gracia del bautismo y en favor de sus papás y padrinos y de todos los bautizados. Que por el bautismo que de modo tan admirable nos hace participar del misterio de la muerte y resurrección, dé nueva vida a esta niña y la incorpore en su santa iglesia y todos decimos, te rogamos, óyenos. Todos decimos, te rogamos, óyenos. Que por el bautismo y la confirmación los hagas discípulos fieles y testigos de tu evangelio, te rogamos, óyenos. Que después de una vida santa los lleves a gozar de tu presencia, te rogamos, óyenos. Que sus padres y padrinos sean para ellos un ejemplo vivo de fe, te rogamos, óyenos. Que conserves siempre tu amor a sus familias, te rogamos, óyenos. Que renueves en nosotros la gracia del bautismo, te rogamos, óyenos. Dios Todopoderoso y Eterno, que enviaste a tu Hijo al mundo para que nos liberara del niño Satanás, el espíritu del mal, y una vez arrancado las tinieblas, nos llevaras al reino admirable de tu luz. Te pedimos que en esta niña vive ya del pecado original, habite el Espíritu Santo y sea así templo de su majestad, por Cristo nuestro Señor. Amén. Que sea de vosotros la fuerza de Cristo el Salvador, que nos siga la nueva salvación, con que vais a ser ungidos en el nombre del divino Cristo Señor nuestro. Que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Thank you.
por Cristo, camine siempre como hija de la luz y perseverando en la fe, pueda salir al encuentro del Señor con todos los santos cuando venga al final de los tiempos. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Mamá, suba un escalón usted sola. Vamos a hacer una bendición especial. El Señor Dios Todopoderoso, que por su Hijo nacido de la Virgen María, alegra a las madres cristianas con esperanza de la vida eterna que ha hecho brillar sobre su Hijo, su hija. La bendigo a usted, madre de esta niña, que se sienta agradecido por haberla recibido, para que permanezca siempre con ella en continuación de gracia en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Puede bajar y subir el papá. Vamos a hacer una bendición para el papá. Señor Todopoderoso, que nos ha dado la vida terrena, la celestial, bendiga a usted, Padre de esta niña, para que juntamente con su esposa sean los primeros que de palabra y obra den testimonio de la fe de su Hijo en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Puede bajar y subir los patinos. El Señor Todopoderoso, que nos ha hecho renacer por la vida eterna y el agua y el Espíritu Santo, bendiga abundantemente a ustedes, padrinos, y a todos los aquí presentes, para que siempre en todas partes sean miembros vivos de su pueblo y les dé su paz en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden bajar el escalón. Le voy a pedir ahora que se volteen con su familia. Volteen, se dejen de llevar. Y vamos a dar un fuerte aplauso a esta gracias a Dios. Tengan una maravillosa.